Más de 1000 personas desfilaron disfrazadas por las calles de Zamora en una de las actividades centrales del carnaval en la capital. Disfraces de frutas, de personajes y repletos de colorido y de imaginación. De tarotistas, de videntes. Muy bien, ¿y lo del conejo? El conejo es, pues, porque suele traer buena suerte la pata de conejo. Y hemos decidido, pues vamos a llevar una mascota al desfile. Que viene bien. Y además a los niños les gusta mucho, han estado acariciándolo un rato, así que bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué le va saliendo a la gente cuando le leas las cartas? Bueno, buena suerte sobre todo. Después de toda la crisis que hay y todo lo malo que nos viene, tiene que venir algo bueno. O sea, que el tarot y el destino y las estrellas, los planetas, todo esto dicen que ya se acaba entonces la crisis. Sí, esperemos que sí, que en 2-3 añicos se acabe, porque es que si no, vaya agobio. Bueno, ¿el espíritu optimista del carnaval o qué? Hombre, claro, tiene que haber espíritu optimista, fiesta por todo lo alto. Bueno, a ver, contadnos, ¿de qué vais disfrazadas? Yo de la mesa. De camarero. De camarero. De soldaditos de plomo. Bien, ¿y venís todas juntas? Sí. ¿De dónde sois? No, de Zamora. Zamora. ¿Ah, pero ¿Colegio o algo? Sí. Del Corazón de María. Hola. ¿Y habéis hecho los disfraces en el colegio o cada uno en casa? Cada uno en casa. Bueno, ¿y vosotras sí que habéis hecho algo? ¿Habéis trabajado un poco o no? Sí. ¿Qué habéis hecho? A ver. Ahí está la mamá, el baile. Los pantalones. ¿Los pantalones? Sí. ¿Habéis estado cosiendo y todo? Sí. ¿Sí, seguro? Sí. ¿Vosotras tú cosido? Yo nada. Nada, ¿eh? ¿Quién ha cosido? Yo no. Yo tampoco. Los pantalones. Ahí ayuda a mi abuela. Yo esto, las cintas. Yo no. Muy bien, pues nada, pasarlo bien ahora en el desfile, ¿vale? Sí. Vale. Vale. Adiós. Adiós. Vais de tipos duros así, ¿eh? Sí, de mafiosos. ¿De mafiosos os vais? Sí, y las chicas van de Charleston. Ah, muy bien, o sea, años 20 total, ¿eh? Sí. ¿Os gusta ir así? ¿Habéis visto alguna película o algo que iban así vestidos? Sí, muchas. La verdad es que nos han gustado mucho. ¿Te acuerdas de alguna? No. Alguna que he visto del oeste, pero no. Bueno, pero luego pero las metralletas de juguete, ¿no? Nada de verdad. Sí. Ahí es un coche que hemos hecho de cartón. ¿Y lo habéis construido vosotros el coche? No. Bueno, nosotros no. Bueno, habéis ayudado un poco. Sí. Muy bien, chicos. Mira, mira, la mafia llega a la ciudad, ¿eh? Un disfraz muy veraniego lleváis vosotros para esta época, ¿no? Es que hay tanta crisis aquí en Zamora y en Benidorm no hemos podido ir por la falta de la pasta. Entonces hoy hemos querido acercarnos hasta la playa Los Pelambres con un poquito de merienda y tal. Así que a ver si la crisis de Zamora nos da para poder arreglar un poco esta playa nuestra de Los Pelambres. Muy bien, a ver si para el año que viene podéis hacer un disfraz, aunque sea con un abrigo o algo. Eso digo yo, eso digo. Muchas gracias y suerte para todos, para todo el carnaval y que se vaya esto prosperando en vez de acabar con él. Muchas gracias a Castilla y León. Gracias. Hasta luego, adiós. Contadnos, porque este es un disfraz muy psicodélico, ¿eh? ¿Cómo, de qué vais disfrazados? De extraterrestres, por decirlo de alguna manera. ¿Y de qué planeta venís? ¡De Júpiter! ¿De Júpiter? Pero está lejos Júpiter, ¿eh? ¡No, Júpiter! ¡De Júpiter! ¡De Júpiter! ¡Oh, tío, es el que se ve por las noches ahí al lado, coño! Oye, pero a vosotras no se os ha puesto tan aguda la voz todavía, ¿eh? No, todavía no. Se pone cuando te haces mayor en vuestra especie, ¿no? Así. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué tal lo de hacer los disfraces? ¿Lo habéis trabajado un poco o no? Sí, bastante. ¿Qué es lo que habéis hecho? A ver. Pues la carroza, después también nos
usando los disfraces, muchas cosas. Bueno, casi lo habéis disfrutado antes, ¿no?, del carnaval. Sí, sí, por decir bastante. Sí. Es bonito, ¿no? Pues es bien antes que ahora. Las dos veces. Bueno, ¿y es cómodo el disfraz así tan aparatoso? Sí. Sí, es cómodo. Sí, porque como es muy ancho. ¿Te da un poco de calor? Sí. Bueno, pero mejor, que luego hace frío y eso. Creo que no. ¿Vais de hormigas, no? Sí. Muy bien, ¿y lleváis carroza y todo? Bueno, y contadnos entonces de qué grupo sois o de qué sois para estar tan preparadas. De Valcabado. Somos de Valcabado del Pan. Muy bien, ¿y de quién ha sido la idea de los disfraces? De una guardería, que venimos de una guardería, de la guardería de los canguros. Muy bien, ¿y habéis ayudado algo a fabricarlos, a coser los disfraces y eso o no? No, no se ha mucho. O sea, que hacéis de modelos de hormigas, sí, solo entonces. Bien, ¿y qué tal con los pequeñines ahí en la carroza? Bien. Muy bien. ¿Tiene tobogán la carroza? O sea, que está currada, es una carroza chula, ¿eh? Sí. ¿De animales, de qué vais exactamente? Bueno, yo creo que es una mezcla entre el ornitorrinco, el dinosaurio salvaje y una mezcla de avestrudel. Pues joder, vamos de ocas. Sois como un animal transgénico, casi. Transgénico, hipertrófico, ambidiestro y meditabundo. Yo creo que, además, fíjate, sale cada uno de un color, cada uno es como en un mundo. Hacemos como un mundo. Cada uno tiene su propio estilo, su propio peinado, tal. Somos una especie en peligro de extinción, diría yo. Una suma de ideas hay también, ¿no? Sí, hay que dejar, sí, un poco de innovación. Un brainstorming. Hemos hecho un brainstorming y hemos dicho, vamos todos de pájaros, pero un brainstorming. Y ahí los tienes, míralo. Míralo, qué elegante. Mira, otro pájaro con máscara y todo. ¿Tú cómo le has dado el toque ese de la máscara? Esa es una aportación personal. Sí, es todo aportación personal. Cada uno vamos de nuestra manera. Si te das cuenta lo que es la parte de arriba, libre pensamiento, cada uno lo que quiere. Tienes hasta como un velo árabe casi todo, ¿no? Acá no se me ve. Es por eso, no por otra cosa. Le habéis tenido que dedicar tiempo a este disfraz, ¿eh? Pues llevamos desde antes de Navidades, hemos empezado a lo que es hacer el diseño y todo, y ya después pues nos hemos puesto a coser y lleva bastante trabajo, la verdad. Bueno, te tenemos aquí de granjero. De granjero, hijo. Pero en cuanto me retiren la subvención, las dejo, porque esto es una animalada lo que comen. Se me han puesto gordísimas y nada, con esto no puedo. En cuanto me retiren la subvención, a la cazuela. O sea, ya vas a ver si les pones un poco en orden a los pájaros estos o tienes más criaturas aquí en el rebaño. Nada, nada. Afortunadamente esto es lo que me queda y luego ya me jubilo. Si me da la ley para eso, después de haber cotizado un montón de años. Pero es que se me han puesto como animales, hijo, y no. Y me ponen huevos, pero ¿quién come estos huevos y dónde los vendes? Si es imposible. No va a criar más y todo encima. Nada, yo creo que lo que me queda de criar será meses en la cama, que tengo un criadero de camas allí que tengo que darles también de vivir. Y nada, deseando jubilarme, como todos en este país. Muchas gracias. Hasta luego. Qué disfraz más currado, ¿eh? Tenéis. Ya. Yeah. Pero bueno, la hoja se me cae. ¿Se te cae una hoja? Sí, mira, no te digo. Eso es que está maduro ya, que estás ya para que te recojan, ¿o qué? Sí, parece. Bueno, contadnos a ver de qué vais. De mazorcas de maíz. ¿Y lo habéis preparado vosotros el disfraz? No, mi madre. Nada, o sea que lo estáis disfrutando solo entonces. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pero le ha quedado elegante a vuestras madres, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y de quién fue la idea de disfrazarse de mazorcas? De Patri. De una guardería. Muy bien, ya sabéis que os pueden hacer palomitas también, ¿no? Sí, hombre, claro. A lo mejor es una idea para el disfraz del año que viene, ¿o qué? Ya la segunda fase sería, ¿o qué? A mí que me cuentas, eso yo no lo hago. Hola, chicas. Mira, María. ¿De qué vais disfrazadas? Yo de sandía. ¿De sandía? ¿Y tú de qué vas? De fresa. ¿Fresa? ¿Y por qué de fresa? ¿Porque te gustan mucho? Sí. Sí. ¿Y habéis hecho vosotras algo del disfraz? ¿Habéis hecho una parte también? No. ¿No habéis estado recortando ni nada? No, yo sí. Sí. Y ha quedado muy bonito, ¿verdad? Sí.
pocos, veo, ¿no? Sí, nos lo estamos pasando muy bien, estamos inflando globos para que cuando empecemos con la cabalgata, el recorrido, pues empecemos a darlos y nos darán también caramelos. Y... Muy bien, bueno, ¿y habéis hecho, alguno ha hecho parte de su disfraz o no? Yo sí. ¿Tú sí? ¿Tú qué has hecho de tu disfraz? De mosquetero. De mosquetero. No, digo, del disfraz que lleváis puesto. ¿Habéis andado, habéis hecho algo de la ropa, habéis preparado algo? ¿Comprado todo? Muy bien, muy bonitos los gorros, ¿no? Sí. Bueno, ya sabéis que si vais de pitufos tenéis que ir agachaditos, ¿eh? ¿No podéis ir muy grandes o qué? Pues un poco. Yo que soy un poco más grande que los de aquí, que soy el más mayor, pues tendré que ir un poco más agachado.